Nos situamos ahora en Qatar, donde ya está todo listo para un Mundial que empieza en 5 días. 32 selecciones pelearán por conseguir una Copa del Mundo como esta, que solo tienen en su poder 8 países, entre ellos España. Y hasta ahora Rafa Nadal está jugando en la Copa de Maestros de Turín contra el canadiense Aliassime, pupilo de su tío Tony Nadal. Ha perdido el primer set por 6-3, va perdiendo 3-2 en el segundo. Se le está poniendo difícil, Nadal tiene que ganar todos los partidos si quiere ganar esta Copa de Maestros. Y por su parte Djokovic ha ganado a Tsitsipas, que se queda. Pues así acabamos hoy, Alejandra, el bloque de deportes. Y acabamos el telediario, si te parece. Les esperamos a todos mañana a las 3. Adiós. Adiós.